escucharlos, qué proyectos desde la región podamos ejecutar que tengan un impacto provincial, que sea de interés regional, uno o dos proyectos. Ustedes ya, y todos creo que ha planteado al inicio, la carretera asfaltada de Abancay, Chuquibambía, Chaguahuacha. Eso es, creo que un compromiso, y quisiéramos que ustedes adicionalmente nos puedan indicar qué otra obra de impacto multidistrital tendríamos que llevar adelante y luego conversar distrito por distrito. Ampliación doble vía y asfaltado, carretera, Abancay, Grau, Las Bambas. Es de carácter provincial, señores alcaldes, que estoy enfocando este segundo petitorio del hospital de Chuquibambilla. Aún más estamos apostando por los proyectos productivos, que son los riegos tecnificados. Eso es la gran propuesta que debemos hacer a nivel de nuestra provincia. Y no es justo, presidente, que el pueblo de Guayati desde el año desde nuestros ancestros, y es más, lucha por el agua, por el hermoso terreno que te cuenta Locapampa. Desde el año 93, Plan Miris ha dejado 14 kilómetros y medio, presidente, nuestro canal de riego con 210 litros por segundo. Y a la fecha ya está carcomida. Tenemos postergada la carretera de Pacayura a Guayati. Ya se ha invertido, señor presidente, buena cantidad de dinero, teniendo que levantar los perfiles de proyectos de manera integral, lo que es riego tecnificado, saneamiento básico. Perfil sobre saneamiento básico, saneamiento rural, y sobre el colegio secundario de Javier Heraus. Como han pedido prioridades, hemos visto conveniente allá en Virundo traer esto como prioridad. Tenemos solamente en perfil. Todos los distritos tenemos N problemas, N necesidades. En algunos distritos seguramente nos ha dejado con problemas la anterior gestión, igual en Curupahuasi, pero estamos avanzando con la formulación de diferentes proyectos para diferentes sectores. Solicitamos la formulación de 5 tramos de carretera para Curupahuasi. Son pequeños tramos, no son grandes. Una construcción de represamiento en el sector de Cascanco y traerlo a la conducción de los riegos de aspersión que tenemos. Es algo histórico este momento para nosotros, para los 14 alcaldes, tener la presencia del señor presidente regional en forma directa, decir nuestros problemas, cada uno de los alcaldes de la provincia, o sea, la demarcación territorial de nuestro distrito de Vilcabamba. El problema será puesto en el distrito de Santa Rosa, pero quisiéramos ya de una vez zanjar este problema. Y nosotros estamos, al menos en Sicuzama, mi persona está muy preocupado sobre la construcción para la vivienda estudiantil, para el comedor estudiantil, y luego hacer un perfil, pues, para la compra de la propiedad del señor Rodríguez, donde puedan los señores estudiantes ya viabilizar, decimos, sus experiencias. Hemos conversado, hemos hablado tanto en sitio en Vilcabamba, potenciar nuestra universidad, ya, que es a nivel de la provincia. Es de la provincia, Grau, no es de Vilcabamba. Tenemos necesidad de contar con un impuesto de salud, pero de calidad. Una infraestructura, tener una carretera de Mamara a Pocázar, que está encima de Progreso. Ahora ya la carretera está por encima de las comunidades de Récord con Papo. Mariscal Gamarra tiene los problemas como son las tochas carrozables, tiene problemas con electrificación, tiene problemas con riego tecnificado, bueno, de salud, de educación, entre otras. Pero dentro de los cuales, señor gobernador, tenemos una obra paralizada más de 5 años, exactamente a lo que es Canal de Riego o Molino Tipín. Requerimos que esta obra tenga que concluirse lo más pronto posible. Lo que es el asfaltado con capa ligera de asfalto, lo que es ramal Lambrama, a Mariscal Gamarra, a Guayati, Progreso, Cuyulte. Que se elabore un perfil y un expediente técnico para riego tecnificado
en forma integral del distrito Mariscal Gamarra. Nosotros en el distrito de Santa Rosa más que nada carecemos lo que es del agua, porque nosotros también tenemos potencialidades para poder trabajar, ¿no?, en lo que es parte pecuaria, más que nada. Para esto, a veces nosotros no tenemos suficiente agua, en lo cual nosotros lo poco que tenemos agua en el distrito de Santa Rosa hasta aquí, nosotros no contamos a lo menos siquiera con un riego tecnificado, en lo cual yo solicito y también la población se ha priorizado esta parte que nos apoya desde la región en lo que es el sistema riego tecnificado en los anexos Chiriqui, Marancereo, Canco, Guailla, Santa Rosa, Chocchoc y Palca. En Pataypampa todavía no hemos avanzado mucho lo que es en el riego por aspersión. Entonces, ahorita nosotros queremos instalar riego tecnificado en cada comunidad. También lo que es, en cuanto a lo que es saneamiento básico, a nivel de Pataypampa también queremos solucionarlo por lo menos al 90 o al 85%, lo que es el agua y desagüe. Formulación de perfil y expediente técnico de construcción de canal de riego y riego tecnificado en el anexo de Limapuque. Formulación de perfil y expediente técnico de construcción de una carretera de Misca a Acueizo. Nosotros, con el firme compromiso de apoyar la gestión regional, con el firme compromiso de seguir trabajando los alcaldes con nuestro señor gobernador regional. Debe ser eso nuestro compromiso, señores alcaldes, y nuestro discurso sea un solo idioma: trabajar de manera concertada, gobierno local, distrital, provincial, el gobernador regional.